Queridos amigos, es con alegría y afecto que hoy estoy entre ustedes. Yo los conozco tan bien y me parece que los hubiera conocido ayer. En los reinos en los que yo resido, el tiempo no es tan importante. Yo los conozco a ustedes muy bien, aunque su manifestación, su apariencia física, sea diferente a la de la época en la que yo los conocí. Yo soy Yeshua. Yo he vivido en la tierra en un cuerpo humano como Jesús. Yo he sido un ser humano entre personas exactamente igual a ustedes. Nada de lo humano me es extraño. Es desde esta experiencia con la existencia humana que yo vengo a ayudarlos a ustedes con su propio desarrollo, con su nacimiento en la nueva era. La nueva era está en camino, ya prácticamente está aquí. En estos días está ocurriendo una transformación con la cual todos ustedes sienten un fuerte vínculo. Quiero contarles algo más acerca de mí. En la Tierra yo fui un ser humano de carne y hueso, y yo había formado un canal con la energía de Cristo. La energía de Cristo estuvo fluyendo hacia afuera a través de mí, y esa fue mi contribución esencial a la Tierra en aquella época. Pero la energía de Cristo no es solamente mía, pertenece a todos ustedes. Todos ustedes están plantando una semilla, trayendo una parte de esa energía aquí a la Tierra hoy, y en eso se halla su mayor realización. Sin embargo, esta transformación de lo viejo hacia la nueva era desarraiga y agita muchas cosas. El área del trabajo y del dinero está muy involucrada en este desarraigo, porque es precisamente un área en la cual las viejas energías están particularmente activas. Ustedes podrían caracterizar esto como las energías del poder y del ego. Las viejas energías han estado tan fuertemente activas dentro de este campo que ustedes pueden encontrarse con que es totalmente difícil tener una actitud equilibrada en los asuntos de trabajo y dinero. En su trabajo, en la organización o empresa para la cual ustedes trabajan, o con las personas que son sus colegas, ustedes se enfrentan con la sociedad. Muchas veces ustedes se preguntan, ¿cómo me las arreglo con energías con las que no tengo afinidad y sin embargo están rodeándome todos los días? En este choque de lo viejo y de lo nuevo, a ustedes les gustaría saber cómo tratar con esta fricción. Si nos basamos en los centros de energía en su cuerpo, me gustaría dilucidar este tema un poco más. El aura, que pertenece a cada ser humano, contiene 7 chakras o centros de energía. En el plexo solar, en el tercer chakra, cerca del diafragma o del estómago, está localizado el deseo. Es en este centro del deseo personal que se sitúan el poder y la ambición. En la era de la vieja energía, el ser humano de antaño estuvo viviendo en exceso desde ese centro. Esto ha tenido que ver con la actitud de ser muy aficionado a ganar o de anteponer los propios intereses y de luchar a expensas de los demás. Una actitud como esta con frecuencia nace del miedo y de una sensación de estar perdido. No es mi propósito establecer juicios sobre estas energías. Yo solo quiero mencionar que a menudo ellas están activas en el plexo solar, en el tercer chakra. Un chakra más arriba encontramos el centro del corazón. El corazón los conecta a ustedes con su origen más elevado, con esferas de energías en las cuales ustedes alguna vez han residido y desde las cuales traen consigo ideales que contrastan agudamente con las energías del poder y del ego. Ahora bien, lo que sucede en la actual transformación de la conciencia es como un volantazo desde el plexo solar hacia el corazón. Esto no significa que el plexo solar debería ser abandonado o dejado totalmente a un lado. No es verdad que ustedes deberían librarse del ego. Es más una cuestión de dar el volantazo hacia otro nivel del ser y al hacer esto basar su vida en la energía del corazón. De un modo u otro, todos ustedes están buscando lograr eso,
ya sea en su vida personal o específicamente en el campo del trabajo y de la creatividad. Todos ustedes sienten un parentesco con el cambio hacia la energía del corazón. Todos ustedes intuyen que de ese modo pueden vivir su vida con mucha más alegría y tranquilidad. Con respecto a la pregunta de cómo tratar con las energías basadas en el ego, en ustedes y en otros, el paso esencial que se les pide que hagan es conectar desde el corazón con las energías del plexo solar, el deseo y el ego, y guiarlas de un modo amoroso y afectuoso. Es la conexión entre el corazón y el plexo solar, en términos generales entre los chakras ubicados en la parte superior y los chakras ubicados en la parte inferior, lo que les provee a ustedes de abundancia en el campo del trabajo, de la creatividad y del dinero. Ahora bien, ¿cómo saben ustedes si actúan desde su corazón o desde su miedo o ego? Me gustaría darles algunas pistas sobre cómo reconocer la energía del corazón en medio de un ambiente en el cual esa energía no es dominante. Ustedes están acostumbrados a luchar y a pelear por las cosas que quieren. Especialmente en el área de trabajo, hay mucha competencia y lucha egoísta. Con frecuencia, ustedes tienen que ser alguien que no son para obtener reconocimiento, mientras que su corazón dice que no debería ser así. El corazón añora una clase de presencia mucho más natural. Este deseo está fuertemente presente en todos ustedes. Por lo tanto, me gustaría explicarles cómo trabaja la energía del corazón y cómo pueden ustedes reconocerla. La energía del corazón no ejerce presión y es muy suave y tierna por naturaleza. Ella les habla a ustedes a través de la intuición. El corazón da suaves codazos y sugerencias y nunca les dirá algo que está cargado emocionalmente con miedo o con presión. Por lo tanto, al primer flujo de energía del corazón me gustaría llamarlo el flujo de lo natural. En su vida cotidiana, ustedes claramente pueden notar si las cosas marchan suavemente y encuentran su modo natural, o si ustedes repetidamente encuentran resistencia a algo que tratan de lograr. El último caso significa que ustedes no están o no están completamente en armonía con su energía del corazón. El secreto de la energía del corazón es que ella realiza milagros, no con fuerza, sino con serenidad y ternura. Atreverse a seguir su intuición es una de las formas más importantes de entrar en armonía con el flujo de energía del corazón, al cual yo llamo el flujo de lo natural. Seguir su intuición en el contexto del trabajo y de la creatividad, donde esa energía no es evidente, crea posibilidades y oportunidades que ustedes nos esperan. Esto los traerá más cerca del hogar, queriendo decir que los traerá a lugares a los cuales ustedes ya pertenecen con su energía. Cuando haya problemas, por ejemplo, un conflicto en el trabajo, y ustedes sientan que no están en el lugar correcto en ese ambiente de trabajo, tómense un momento de silencio. Vayan completamente adentro. Hagan contacto con su corazón, la fuente de su mayor creatividad, y pídanle a su intuición que les diga qué es lo correcto que deberían hacer en ese momento. No traten de basar sus acciones en opiniones externas, en modelos sociales de comportamiento que, especialmente en el campo del trabajo, pueden ser agobiantes. La conciencia social o colectiva que dicta conductas aquí está fuertemente basada en el miedo. Miedo a ser menospreciado, miedo a fallar y miedo a la falta de dinero o abundancia material. Todos esos miedos podrían ensombrecer su intuición, y aún así hay una voz interior que les dice a ustedes qué es lo que podría ser bueno para ustedes en ese momento. La clave es atreverse a escuchar a esa voz, y ustedes verán que ella surgirá con respuestas genuinas e inesperadas.
En esta situación, los sentimientos de desconfianza en sí mismo pueden bloquearlos y pueden impedirles confiar completamente en el camino espiritual que es exhibido para ustedes. Por camino espiritual quiero decir la trayectoria de experiencias que los pone a ustedes en contacto con su fuente creativa más elevada, las energías creativas que quieren fluir hacia afuera a través de ustedes. Estas energías ya están presentes. La clave es realmente escuchar a sus propios sentimientos y deseos y seguir las indicaciones de su corazón sobre cómo pueden ustedes realizarlos de la mejor manera. Ustedes han alcanzado el final del miedo en el área del plexo solar. Están resueltos a renunciar a esa forma de ser y todos ustedes están altamente motivados a conducir su creatividad desde el corazón. Yo les pido que confíen en ustedes mismos en esta etapa y que continúen por este camino, porque ustedes ya traen consigo una nueva energía a este mundo, la cual es de gran valor. Esa energía a menudo realiza cambios sin que ustedes lo sepan. Ustedes hacen mucho más bien de lo que se dan cuenta. Ustedes ayudan al nacimiento de la nueva era al confiar en el flujo de su corazón y atreviéndose a seguir el flujo de lo natural. Por lo tanto, no tengan dudas y continúen por su camino. La energía del corazón es mucho más tranquila y tierna que las energías brutales o turbulentas que a menudo dominan el campo del trabajo. Por esa razón, se requiere coraje y fuerza para permanecer centrados en el corazón cuando ustedes están rodeados por esas energías basadas en el ego. Pero yo les digo que seguir el flujo del corazón finalmente los conducirá a posibilidades creativas que son totalmente reales y prácticas y les traerá abundancia en el nivel material. Confiarse a ustedes mismos a este flujo es un acto de lucha y de coraje. Ahora quisiera decir algunas cosas acerca del dinero. En su sociedad, tanto la gente espiritual como la idealista hacen un problema del dinero. El dinero es pecaminoso, una energía inferior, dicen. Este es el resultado del hecho de que ustedes hayan llegado a asociar el dinero con el poder y la riqueza a expensas de los demás. El dinero prácticamente ha llegado a ser sinónimo de poder. Esta asociación es una de las razones por las cuales el flujo de la abundancia material ha sido bloqueado en su campo de energía. Pero el dinero es inocente. El dinero es un flujo de energía que realmente encierra en sí pura potencialidad. El dinero ofrece oportunidades. El dinero es potencialidad. No hay nada malo en eso. Y tampoco es el caso que al recibir dinero ustedes actúan a expensas de los demás. Con el dinero son capaces de crear cosas que benefician a otros. Bajo este respecto, recibir dinero es crear más. Esta espiral creativa siempre genera también un flujo de dar, de modo que el dar y el recibir estén equilibrados. Este es el modo del corazón, por lo tanto, no teman recibir dinero. Es posible que ustedes no sean conscientes del hecho de que están bloqueando el flujo del dinero, de que tienen una tácita aversión por el dinero. Tómense un tiempo para examinar sus pensamientos y emociones con respecto al dinero y fácilmente podrán ver cómo ellos están obstruyendo el flujo de la abundancia en su vida. A menudo existe el aspecto de no permitirse a ustedes mismos tenerlo. Además, tienen ideas negativas acerca de qué es el dinero y qué es lo que representa. Especialmente los trabajadores de la luz, almas con un gran sabor espiritual, asocian dinero con lo bajo, con lo trivial, lo cual tiene que ser trascendido. Aquí están activas muchas convicciones pertenecientes a épocas de vidas de austeridad y abstinencia en el mundo material, vidas que a menudo se han pasado en soledad, apuntadas solamente a la liberación espiritual. La energía de esas vidas aún resuena por todo su campo energético. Esto da como resultado una clase de rigor que los está limitando. La abundancia material es algo natural,
ustedes están destinados a disfrutar de la vida en la tierra. Es algo natural amar a la tierra y a todo lo que se les ofrece, complacerse con las cosas preciosas y encantadoras. Amar a la tierra y a la realidad material crea un flujo de abundancia. La tierra quiere proveerles todo lo que ustedes necesitan, no solo crecer y evolucionar como un ser espiritual, sino también simplemente disfrutar de la vida como un ser humano. Por lo tanto, por favor, consideren su actitud hacia la abundancia material al nivel más profundo y sientan cómo ese flujo les ofrece la posibilidad de construir una nueva tierra, de cumplir sus sueños en el plano más denso de la realidad. Este no es el momento de apartarse de la sociedad ni de meditar en solitario en la cima de un monte. Es el momento de participar. Es el momento de permitir que su energía fluya en este mundo y de recibir libremente todo lo que vuelva a ustedes como recompensa. No tengan miedo de recibir abundancia, honrar su propia entrada, recibir lo suficiente a cambio de sus esfuerzos, es parte de ser un ser humano espiritual bien equilibrado. Quisiera añadir algo más acerca de la palabra suficiente. Ya les dije que la energía del corazón está caracterizada por el flujo de lo natural. Cuando las cosas salen bien y aparecen espontáneamente en su camino, esa es la señal de que ustedes se mueven con el flujo de su corazón. Otro flujo de energía que pertenece al corazón es el flujo de lo suficiente. Suficiente significa: todo lo que yo necesito aquí y ahora está disponible para mí y yo lo disfruto. Vivir en el flujo de lo suficiente significa que ustedes con frecuencia se sienten satisfechos y agradecidos con todo lo que tienen. Ustedes se sienten alimentados por aquello que los rodea en el nivel material, emocional, mental y espiritual. Y eso es la abundancia. Eso es tener lo suficiente. La cuestión con la abundancia material es que la cantidad, lo mucho o lo poco que ustedes tengan, no está necesariamente relacionado con la cantidad de placer que experimentan. El punto clave es descubrir la clase de abundancia material que los hace sentir satisfechos y completos. Para algunas personas, esto podría significar vivir independientemente en una cabaña apartada donde puedan disfrutar de la naturaleza al máximo. Para otros, esto implica un lujoso departamento en una localidad donde ellos puedan disfrutar de la actividad y del bullicio de la ciudad. No hay juicio sobre esto desde nuestro lado, desde Dios o desde el Espíritu. La clave es encontrar el flujo que los haga felices a ustedes, que les dé a ustedes el sentimiento de que viven la vida al máximo. Ese es el flujo de lo suficiente. Lo suficiente es un sentimiento, no es una cosa. Cuando ustedes se sientan apartados de ese flujo, échenle una mirada a todas las cosas que los rodean ahora e interpreten eso como un mensaje energético para ustedes mismos. Así es como yo creo la realidad ahora. No se juzguen. Luego, sientan la energía de su ambiente actual, ya sea su casa, su vida social o su trabajo, y comparen esto con los deseos que sienten en su corazón. Al hacer eso, ustedes se vuelven conscientes de la falta, entre comillas, de aquello que no está ahí. No se dilaten en la insatisfacción. Este no es un ejercicio para hacerlos sentir mal. El propósito es que ustedes se permitan sentir profundamente por dentro de que hay cosas que querrían traer a su vida. Esta comprensión silenciosa es el imán más grande para el cambio. Ustedes no tienen que actuar sobre eso. El conocimiento de qué es lo que ustedes desean es suficiente. No es necesario empujar para el cambio en el nivel material. La clave es sentir profundamente, pero no emocionalmente, qué es lo que ustedes anhelan y luego dejarlo en las manos de su corazón. Solo libérenlo y confíen. Las cosas comenzarán a cambiar en su vida. Tal vez los viejos modelos, los trabajos, las relaciones desaparecerán primero. Ustedes pueden confiar en que lo que están perdiendo aparecerá luego espontáneamente en su camino.
entrará a su vida con suavidad y elegancia. Es su honestidad y coraje, su permanecer leal a los anhelos de su corazón, lo que les traerá la realidad de lo suficiente. Hay suficiente para todos ustedes. Suficiente es el estado natural del ser. Todos ustedes están aquí para experimentar lo suficiente. El flujo de lo suficiente está disponible para todos ustedes. No tiene ningún sentido conformarse con menos. No es verdad que ustedes se volverán mejores mental o espiritualmente por medio de la abstinencia o de la pobreza autoimpuestas. Podrían incluso desarrollar emociones de amargura o de hostilidad debido a eso. Por favor, no traten de buscar alguna clase de justificación espiritual para su falta de abundancia. Todos ustedes están aquí para disfrutar de la vida al máximo, para permitir que su energía creativa fluya en el mundo y para recibir riquezas en retribución. Con amor, Yeshua.